estamos reincorporándonos nuevamente al trabajo presencial, recibiendo a nuestros estudiantes de la mejor manera, ¿no? Y explicándoles pues todo lo que corresponda al trabajo que nosotros vamos a desarrollar y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad que correspondan, de tal forma que nuestros estudiantes estén ordenados y bien atendidos según cómo lo hemos planificado. Este periodo académico 2022-1 nos ha generado un nuevo cambio en la organización de la universidad como tal de la filial ICA. En el ingreso se han instalado unos banners con código QR para que los alumnos puedan descargar su ficha sintomatológica y puedan subirlo al sistema y así pueda hacerse más fácil el ingreso al momento de llegar a la universidad. Se está solicitando el DNI y el carnet de vacunación, respetando los lineamientos que establece el gobierno central. Todos los programas de estudio, todas las carreras profesionales van a tener algunos cursos, ¿no? Que se van a trabajar de manera presencial. De igual forma, seguimos trabajando en la plataforma Blackboard, ¿no? Que nos permita trabajar las clases de manera virtual. Entonces hay una combinación, ¿no? Lo presencial y lo virtual. Contamos con laboratorios debidamente implementados, con equipos de alta tecnología que pueden ayudar y facilitar a la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestros laboratorios se encuentran debidamente equipados con todos los protocolos de bioseguridad, la señalética, y contamos con personal de seguridad que viene haciendo respetar el ingreso y salida con total orden. Todos los ciclos están incluidos en lo que son clases presenciales y semipresenciales, ¿no? Dependiendo de la programación que se haya hecho en cada una de las escuelas profesionales. El último horario de clases termina a 11:45 de la noche. No obstante, nos encontramos preparados, tenemos personal de mantenimiento, de limpieza, personal administrativo que brindará el soporte correspondiente a nuestros estudiantes.